uno de la Constitución dice que se les debe generar la protección a las mujeres, a todo, a toda persona, al ser humano. Y usted tiene entre sus funcionarios a la señora Machán, que ha demostrado que no que es dueña de perfecto desconocimiento en este sentido. Soy una persona ocupada y preocupada y ocupada en las mujeres, en la vida, en los estudios de género desde muchos años. Entonces sí necesitaría yo saber que me respondiera porque efectivamente tiene usted en las filas de su gobierno. A esa señora no tengo mucho conocerla, no tengo nada en lo personal en contra de ella, pero sí demostró por medio de las entrevistas que hicieron, que es dueña de un perfecto desconocimiento en este momento. ¿Cómo pretende entonces asumir la responsabilidad a partir de, mujeres en ese sentido? Me pediría que le diera el tiempo a que ella se organizara, está armando un equipo para darle una respuesta a la pregunta que usted hace. Y con mucho gusto, por favor, transcurriendo el tiempo, el mismo trabajo de ella. Me presento con Serrat Vázquez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la señora Sonia González. Sí. El foro es abierto, la invito de corazón a que se integre a cualquiera de las mesas, son multidisciplinarias, en cada una de ellas hay representantes del gobierno municipal, del ayuntamiento y de instituciones que trabajan el tema. Yo creo que un solo instituto no puede ser la única herramienta que tenga la ciudadanía para llegar. Le invito a que se sume a las mesas, que contribuya con las aportaciones que tiene, que nos permita desarrollar el evento y con mucho gusto atenderemos su situación. Yo creo que usted, al igual que muchos celayenses, piensa lo mismo y le suplico de la manera más atenta que contribuya precisamente en la construcción de este trabajo. A mí lo que me preocupa es que se vayan los 3 años y ella siga aprendiendo. El ejemplo de esta primera acción que estamos tomando es precisamente la de sumar esfuerzos y yo me pongo a su disposición desde la comisión. Yo creo que el mismo resto de mis compañeras de la comisión y que conformamos el ayuntamiento podemos darle cauce a las inquietudes que usted tenga para fortalecer el trabajo que del instituto. No he tenido oportunidad de conocerla, no sé cuándo existió. De su secretaria particular, también una reunión, no he tenido respuesta. Entonces, bueno, ahí demuestra pues tampoco que no hay el interés. No tengo yo conocimiento de su participación. Está asesorada por mi comunidad, se están siendo asesoradas. Vamos a atender el tema, les suplico que se sume, que nos permita continuar y vamos a atenderlo de manera inmediata. Es un foro público y está usted invitada a participar en cualquiera de las mesas y si me hace el favor de usted ser la secretaria de una de ellas ahorita que presentemos la dinámica para que presente las inquietudes que desde la sociedad surgen. El foro es para eso, está usted cordialmente invitada y le invito a que se sume a una de las mesas. Mientras tanto, si nos permite continuar, le agradezco, Sonia. Gracias.